Señoras y señores, en su pantalla, Más TV. Y con ustedes, su anfitrión, Ernesto Bautista. Bueno, estamos en el medio de la pista, en Casa del Mar, en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York, celebrándose esta noche una gala sensacional, la Salsa V, evento que presenta Chino Mentao, un joven que se está proyectando fuertemente en lo que es la producción, lo que es el soporte a este ritmo tradicional tropical como lo es la salsa. El Chino Mentao se ha destacado aquí en la ciudad de Nueva York por ser uno de los promotores de la salsa, y esta noche ha demostrado su poder de convocatoria llenando un house aquí en Casa del Mar, aquí en la Western Avenue, con Luisito Gómez y grupo Calle 107. Espectacular, sensacional, la cantidad de gente que ha venido, pues vaya gozando lo que es este evento, la Salsa Une, qué chévere. Miren, miren, miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza, mira, miren qué pareja. Vaya, ¿cómo se han sentido? Mira, yo tenía el deseo de bailar con esta orquesta. Tenía ese bebé a Luisito Gómez. Ahorita lo vi, hablé con él, me tiró una foto. La nueva generación de la salsa. Nosotros, la tercera edad, ya estamos cansados de bailar con esos salseros viejos. Ellos mantienen la tradición viva. ¿Ok? Ángelo Valle. Por favor, tenemos una rifa, no una, sino varias rifas. Tenemos un teléfono que, como policía de la Salsa 1, y la persona que patrocina este evento. Como lo ves, el ISU Down 180 en tercera avenida. También la Casa del Mar, donde están hoy, Casa del Mar. También Manuel Gallego Cargo Express. De Cactus Salón. De Cactus Salón, Municipal. La Salsa Une. Y aquí tenemos precisamente a uno de los grandes exponentes de la salsa de estos momentos en la ciudad de Nueva York, Luisito Gómez. Hermano, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Chévere. Háblanos un poquito acerca de tu música, acerca de lo que has estado haciendo, que te has estado proyectando bastante bien aquí en los Estados Unidos y sobre todo desde la gran urbe. Sí, sí, gracias a Dios tenemos 2 años como agrupación, y en poco tiempo estamos tocando y sonando en diferentes emisoras a domingo, y aquí tenemos la oportunidad de tocar en el evento La Salsa Una de Chino Mentao. La agrupación se llama Luisito Gómez y Calle 107, y los integrantes son Marvin, Ordanis y Tito. Aquí tenemos a Marvin. Marvin de Guatemala. Ah, qué bien. Ordanis, dominicano. Y Tito de Puerto Rico. ¡Qué chévere! Oye, una mezcla bastante interesante de nacionalidades, de talentos, de diferentes etnias, y eso es sumamente importante. Háblanos acerca de tu música, de lo que han estado trabajando ustedes en materia de proyección en esos momentos. Sí, nosotros grabamos 9 canciones, con canciones originales toditas, composiciones de compositores dominicanos, y yo hago los arreglos, yo soy el pianista, arreglista, y estos son los cantantes, y estamos trabajando con eso. Ah, qué bien. Bueno, el movimiento salsero se ha mantenido a pesar de que ha habido una onda moderna de diferentes ritmos que se han estado pues tomando preponderancia, sobre todo lo que es la música urbana. ¿Crees tú que con el movimiento que tienen ustedes como jóvenes talentos y junto a los demás exponentes ya de larga data en lo que es el género de la salsa, pueden lograr que este ritmo se mantenga como lo ha llevado por tradición y por tantos años? Sí, yo pienso que sí. Ese fue el propósito de yo formar este grupo. Yo
como pianista, tuve la oportunidad de ser pianista, arreglista de muchos artistas como el Canario, Raulín, la India, casi todos los salseros, Paquito Guzmán, Tito Roas. Y como se están muriendo cada año, mueren 3 o 4, yo decidí hacer esta agrupación para tratar de mantener el legado de la salsa vivo para generaciones nuevas. Ahora, con el apoyo de los artistas, igual que el Chino Mentado, que es importante para este género, que lo está dando la oportunidad de tocar y está apoyando y manteniendo, nosotros podemos hacer algo. Muy interesante. ¿Qué consejos podrías llevarle a, sobre todo a los jóvenes que quieren hacer música en estos momentos? Bueno, que sea salsa, bachata, merengue, después que sea cualquier cosa de música, es bueno, uno tiene el derecho de grabar cualquier música, pero para mí es importante que la música tropical, caribeña, música, que hayan músicos, instrumentos, cantantes, que se mantenga eso, porque es importante, no se puede perder. ¿De dónde tú eres? Yo nací en Nueva York, pero mi familia es de la República Dominicana, de Santiago y de la capital también. Qué bueno, Luisito, muchísimas gracias, muchachos, un placer inmenso, le deseamos mucha suerte, muchos éxitos, vaya, qué chévere.
Thank you.
Thank you.
Bueno, señores, ahorita, antes de comenzar la fiesta, estuvimos conversando con Luisito Gómez. Después que esto arrancó, esa rumba, nos hemos quedado impresionados y cómo este público que ha abarrotado este lugar, la Casa del Mar, ha gozado con esta tremenda banda. Oye, sorprendiste, no solamente salsa, también merengue. Sí, muchas gracias, gracias. Wow. Te felicito, Luis. Tremendo elenco, una buena banda, los muchachos, los cantantes, muy buenos. Y te destaca también con el caso. Te felicito de verdad. Lo agradezco, de verdad, lo agradezco el apoyo y la oportunidad de compartir con ustedes, con un público bien bello, que vinimos por el elemento del estilo mental, la salsa una, y estamos bien agradecidos. Indiscutiblemente que sí. Bueno, esto es lo que nos da más fe a nosotros, el saber que esta música se va a mantener. Ha llegado a nivel mundial, pero va a seguir siempre, eternamente, la salsa y la salsa. Y tú eres de los que te estás echando esta responsabilidad como relevo, como talento joven. Gracias. Para seguir este movimiento. Lo agradezco. Muchas gracias. Felicitación. Muchas gracias, Blanco. Luisito Gómez, tu grupo Calle 107 con nosotros, aquí en el Bronx, en la Casa del Mar, aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Ernesto Bautista, sigue con nosotros, más te ven. Bueno, señoras y señores, continuamos con ustedes directamente desde la Casa del Mar, aquí en el Bronx, en New York. Tremenda fiesta, tremenda gala, unidos por nuestra gente y el chino mentao. La salsa une, mi hermano Oscar Pérez. Bueno, a nuestra gente que sepan que esto es, estos somos nosotros y estos son ustedes los que no, los que están ahí, la comunidad de nosotros, siempre adelante, y que sepan, respalden las actividades, porque venimos y esto va creciendo y ustedes son parte de esto. Los que no pudieron venir saben que estamos trabajando para ustedes y esto es una esencia de lo que seremos en el futuro, algo grande. Así que estamos construyendo algo grande, contando con todos ustedes por ahí. Así que sigamos y sigamos, aunque no nos, ustedes no estén, pero están por ahí en la pantalla, y vamos a continuar adelante, porque tenemos que seguir. Qué chévere, señoras y señores, la salsa une, seguimos unidos aquí, vaya, como unidos por nuestra gente, nuestra organización de Manos Guayabenses en el exterior, hoy con toda una comunidad latina enfrentada aquí en lo que es la alegría, en el espectáculo, en un compartir súper chévere en la Casa del Mar, aquí en la Western Avenue, en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Vaya que chévere, seguimos con Canteres, vaya, que chévere. Esto es salsa, la salsa une, vaya. Eso. La salsa une. Evento salsero aquí en la Casa del Mar, en la Western Avenue de Nueva York, condado del Bronx. Miren qué swing, miren cómo se vive la salsa, miren qué swing, vaya. Mi amor, ¿cómo te llamas, mamá? Curtis Núñez. ¿De dónde tú eres? De Santo Domingo. Vaya, pero mundo. Estamos aquí en la salsa une. Eso. Pertenecemos a la salsa une de chino mentao. Todos somos una familia unida. Qué chévere, dale swing. Eso. Responsable.
culpable de lo que está aconteciendo aquí en la noche de hoy. Chino Mentao, propulsor de lo que es el espectáculo saltero en la urbe de Nueva York. ¿Cómo te sientes, Chino? Muchas felicidades. La salsa une. Así es, muchas gracias, campeón. Mi primo de long time, junto a Chiche, Oscar Pérez. De verdad que muy agradecido por el apoyo recibido de nuestra gente de Maraguayabo, mi público de aquí de Nueva York, que siempre acude a los eventos que organizamos. Muy agradecido, Luisito Gómez, un muchachito que yo lo vi prácticamente crecer en el ámbito de la música, junto a su papá, Luis, quien era sonidista, y la influencia y el vivir en esa música, en la música en general, lo llevaron a lo que hoy Luisito Gómez y Calle 107. Más que agradecido y un placer para mí poder presentarle a nuestra comunidad y al mundo Luisito Gómez y Calle 107. ¡Qué chévere! Bueno, estuve conversando con Luisito Gómez y de verdad esta banda de Luisito pues tiene un sabor increíble, tremendo talento, todos estos muchachos, desde Luisito que es el director, todos los músicos y los muchachos cantantes del frente dicen apárrate. De verdad que es una buena elección haber traído esta orquesta para esta gran gala. Está full house, a casa llena, a casa del mar, aquí en el Mercado del Bronx. De verdad que es una gran celebración y contando con nuestra gente. Oye, nuestra comunidad mano guayabense, aquí unida en un abrazo de hermandad con toda la comunidad latina, toda la comunidad dominicana que ha venido a celebrar conmigo o con nosotros lo que es este gran evento, esta gran gala de la Salsa Une, que presenta con gran éxito el primo Chino Mentao. Así es, primo. Invitándolo para el año siguiente, porque esta es una idea que es hacer una gala Salsa Une todos los años. Iniciamos hoy, noviembre 11, con la iniciación de lo que es mi mes aniversario. Yo cumplo año en noviembre. Y ya saben, en noviembre siempre van a encontrar una rumba aquí en la ciudad de Nueva York, de salsa, un poco de merengue, un poco de bachata. Pero sí, es fuerte la salsa. Así que los salseros que vinieron hoy se están disfrutando de lo que es esta gran actividad con Luisito Gómez y Calle 107. DJ Kiki Sabroso, DJ Tuene y DJ Andy, el más bailable directamente desde Puerto Rico. Oye, yo me he motivado y le voy a seguir los pasos al Chino, porque yo cumplo años a principios de diciembre, así que yo tengo que comenzar a celebrar también desde ahora. Fíjate, a la comunidad de Mano Guayabo que juegue esta tripleta, que tenemos muchas cosas grandes para nuestra comunidad y seguimos hacia adelante. Esto es motivado a la comunidad de Mano Guayabo para que sepan que lo estamos representando aquí para que en los próximos ellos estén con nosotros, que esto es para ellos. Con el corazón lo hemos organizado para que la comunidad disfrute, Chino, y seguiremos haciendo cosas para que nuestra comunidad siga creciendo. Bueno, mira, tráeme a Wilson por aquí. Tráeme a Wilson, la gente de nuestra organización, unido por nuestra gente, para que saluden a nuestro público de Más TV, de Mi Turno TV, en la República Dominicana. ¡Hey! La gente de nuestra directiva de Unidos con nuestra gente, Wilton Fermín, hermano mío, ¿cómo te has sentido hoy? Excelentemente bien, yo no esperaba que tú fueras tan bueno, pero la verdad esto ha sido excelente. Espero que sigamos haciendo actividades así, con el punto de colaborar con nuestra comunidad. Excelentemente bien, me siento bastante bien. ¡Qué chévere! Se ha estado disfrutando una noche sensacional, una buena causa. Mira quién tenemos por aquí, al Coffee, el café, hermano mío. ¿Cómo te has sentido? Guayabo City, como siempre, las actividades de Mano Guayabo son número uno, donde quiera. Gracias a Chino Mentao por hacer esta actividad. Fabulosa, fabulosa. Hay que seguir para adelante. La salsa une. Claro. Todo el tiempo apoyando la actividad de Mano Guayabo.
para seguir creciendo como comunidad y como amistades. 100%. ¡Chévere! Seguimos, señores. La salsa une. Vaya, unidos por nuestra gente. Desde la Casa del Mar, aquí en el Bronx, aquí en el estado de Nueva York. ¡Qué chévere! Seguimos. Esto es rumba, rumba salsera. La salsa une. Mi hermano Carlos Baloy, señoras y señores, mano guayabo en la casa. Una celebración sensacional esta noche, esta gala salsera. Claro que sí, bien exclusiva. Y un abrazo bien fuerte, mi gente mano guayabo. Lo quiero a todos allá en mano guayabo. Mi recuerdo, mi infancia de chiquitico en mano guayabo. Este es mi país. Lo quiero mucho a Domingo y lo amo. Qué chévere. ¿Cómo ha estado gozando esta rumba, esta gala, esta noche? Todo bien, en familia, compartiendo. Una cosa bien excelente, bien bonita, en familia. Todo bien, adelante, que vamos. Qué chévere. Muchas bendiciones. Bastante verte, hermano mío. Gracias, muchas bendiciones. Un placer, muchas bendiciones también. La salsa une. Señores, es verdad que la salsa une. Aquí tenemos a Johnny Ross, uno de los grandes talentos nuestros de la República Dominicana, compartiendo aquí en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Estamos bien. El relaje me está bien. Mi papá, salud, mi papá. No me llamó. Creo que está bien. ¡Qué chévere, qué placer! Oye, vivir estos momentos es algo sumamente sensacional, juntarte uno con tu gente, poder compartir, pagar en torta y felicitar al chico por el esfuerzo que está haciendo. Muy bueno. Por ese género. Una buena labor. Uno de los jóvenes que están produciendo. Y lo apoyamos en la salsa, porque la salsa une. Hay que apoyarlo. La salsa une. Usted es uno de los secretarios de nosotros. Sí, nosotros. Personal. Abrazo, mi hermano, un placer. Muchas felicidades, sí. Qué chévere. Yo digo, vaya, qué chévere. Gracias, bro. Gracias, cuídate. TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana. Más TV, más TV, más TV, más TV. Negative, if you don't mind.